Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hoy, 8 de diciembre, martes, queremos tener nuestra media hora, o vamos a tener, y tenemos nuestra media hora de adoración. Martes tocaría reflexión, pero una solemnidad tan hermosa, tan bella, María Santísima, en su Inmaculada Concepción. Qué mejor que tener media hora con su Hijo amado. Qué mejor que tener media hora de adoración, adorando al Hijo con el corazón de María. Inmaculada Concepción, María Santísima, nace sin el pecado original. Nace sin mancha. Claro, Dios lo quiso así, como su Hijo amado, su Hijo adorado, debe nacer en un vientre santo, desde siempre, por siempre y para siempre. Y María tuvo la gracia, la dicha de haber sido elegida para la madre de su Hijo, la madre de ser, la madre del Verbo de Dios, la madre del Hijo de Dios. Pero María se mantuvo, hermanos y hermanas, en este estado de gracia, en este estado de gracia, en este estado de santidad. La nueva Eva nace sin pecado. Hermanos y hermanas, que en este día crezca en nosotros el deseo de santidad. Que en este día crezca en nosotros el amor a María Santísima. Que en este día crezca en nosotros la acción de gracias al Padre Eterno por habernos dado la llena de gracia. María Santísima, siempre santa, siempre inmaculada. El pecado jamás tocó el corazón de esta mujer. El pecado jamás tocó el corazón de la nueva Eva. El pecado jamás tocó, y ella nunca se lo permitió, que tocara su corazón. María Santísima, Madre de Jesús, Madre nuestra, la nueva Eva. Que ella nos ayude, que ella interceda por nosotros, que ella esté siempre a nuestro lado. La Biblia nos ilumina. Veamos el texto que nos presenta hoy la Santa Madre Iglesia, Lucas 1, 26 al 38, Lucas 1, 26 al 38, la Anunciación, y vamos a tomar el verso 28 de Lucas 1. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Hermanos, hermanas, qué hermoso texto. Qué hermoso saludo. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esta es María. Esta es María, la llena de gracia. El Señor está con ella, la que nunca manchó su corazón, la que siempre se mantuvo en un estado de gracia, en su juventud, en su edad adulta, en su tierna infancia, en su adolescencia, en su preadolescencia, siempre en un estado de gracia. Es decir, en un estado de santidad,
en un estado de luz, de paz, de plenitud. Nunca se apartó de la voluntad del Padre. Dichosa María, porque has creído, dirá Isabel. Dichosa María, que te mantuviste siempre en el estado en el cual Dios te creó. Dichosa María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Hermanos y hermanas, que la nueva Eva nos inspire, que la nueva Eva nos ayude, que la nueva Eva nos inspire a mantenernos en este estado de gracia. Estado de gracia que recibimos, hermanos y hermanas, en el bautismo. Estado de gracia que manchamos nosotros con el pecado. Pero hoy hagamos ese compromiso de mantenernos como ella en ese estado de gracia. Con ella, en el estado de gracia, adoremos a su Hijo amado y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, en este día especial, solemne, sumerjámonos en el silencio y adoremos al Verbo de Dios, al Hijo de María, y hagámoslo con el corazón de su Madre bendita. Y adorándole, pidámosle ese estado de gracia que nos conceda. María Santísima, intercede ante tu Hijo amado, para que en el día de hoy Él perdone nuestros pecados, nos dé un profundo arrepentimiento de tantas culpas, de tanta podredumbre,
que hay en nuestros corazones y que no permiten al ángel Gabriel acercarse a nosotros y saludarnos con el saludo que te saludó a ti, Madre. Porque estamos sucios, pero intercede tú, Madre Santa, para que tu Hijo amado nos limpie y permanezcamos como tú en ese estado de gracia. Hermano, hermana, te invito al silencio, a la adoración, a vivir nuestra nueva consigna a los pies de Jesús con María Santísima para transformarnos en Él. Y con Él transformar el entorno, transformar la sociedad y provocar el cambio de la historia. A los pies de Jesús con María Santísima, que Él nos purifique, que Él nos limpie. Adorémosle en silencio. A los pies de Jesús, junto con su Madre bendita, para transformarnos en Él. Él es el tres veces santo, sin santidad nadie verá al Señor. Intercede, intercede María Santísima, para que en este día santo, este día sagrado, tu Hijo amado nos limpie de toda mancha, de todo pecado, envidia, soberbia, lujuria, ira, enojo, violencia, rencor, egoísmo, individualismo, malicia en el corazón, distracción, vanidad, intercede María Santísima para que tu Hijo nos limpie y nos dé ese estado original de santidad. Y podamos adorarlo en ese estado de santidad, en espíritu y en verdad. Intercede, Madre, por tus hijos e hijas, que estamos sucios por el pecado. Pídele a tu Hijo que nos limpie en este día, Madre, día de tu Inmaculado Concepción. Oh omnipotencia suplicante, interceda, intercede en el día de tu concepción inmaculada, sin pecado, sin mancha. Intercede ante el trono eterno de la misericordia, que tu Hijo nos limpie, que tu Hijo nos lave, que tu Hijo nos purifique.
Intercede María Santísima para que en el día de hoy, que celebramos solemnemente tu concepción inmaculada, tu Hijo amado nos limpie de todo pecado que nos ha ensuciado y limpios nos mantengamos con tu ayuda, Madre, en estado de gracia, en estado de santidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrame el efecto de la gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Hijo de María Santísima, te suplicamos por la intercesión de tu Madre bendita, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.